¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al recuento de noticias deportivas. Es viernes, así que es momento de abrir la puerta e introducirnos en un fin de semana que, como todos, viene realmente apasionante. Y que no se va a hacer esperar mucho, porque mañana los chicos de Pacheta, el Real Valladolid, afrontan un nuevo encuentro. En este caso se van a medir al Fuenlabrada, equipo que esta temporada dirige José Luis Oltra, un conocido, por supuesto que sí, del fútbol nacional y, por supuesto, también de esta segunda división. Un Fuenlabrada que, por cierto, ha tenido una... y tiene una muy curiosa manera de anunciar sus partidos con este tipo de carteles, y en este caso la referencia clara al presidente del conjunto vallisoletano, a Ronaldo. Bueno, un Fuenlabrada que viene con la intención de puntuar, de amargarle la vida al Real Valladolid, y un Real Valladolid que afronta el partido con, todavía, aún hoy, entrenarán esta tarde pendientes de Roque Mesa o Fede San Emeterio. Habrá cambios obligados en la alineación de mañana, pero no de estilo de juego ni probablemente de sistema para recibir al Fuenlabrada. La falta de los internacionales no me genera una falta clara de posicionamientos en el equipo inicial. El choque ante los madrileños es para Pacheta el más importante hasta la fecha. Nada, por lo tanto, de pensar en la visita a Almería del próximo sábado. Y llevo toda la semana diciéndoles que es el partido más importante. Se van a marcar... creo que es un partido fundamental, y así se lo estamos trasladando al futbolista. Estamos en condiciones, sí, estamos bien, estamos bien. Le otorga el técnico esa relevancia no solo por respeto hacia el rival, sino también porque de los madrileños destaca su elevado carácter competitivo. Como todos los de Oltra, que ojalá tengamos algún día el currículum que tiene él, siempre son muy duros. Son muy competitivos, un equipo que corre mucho, corre, no dudan. Es muy probable que finalmente no pueda contar con Roque Mesa, que sigue arrastrando molestias en el gemelo. Toca esperar también para saber si finalmente San Emeterio entra en la lista. A ellas sí que regresan tanto Raúl García Carnero como Rubén Alcaraz. El centro del campo, por lo tanto, puede sufrir cambios. Si Fede y Roque están ahí un poco a medias, pues seguimos teniendo a Rubén, que viene de la lesión, pero viene bien. Tenemos a Guado y tenemos a Quique. O sea, seguimos teniendo muchas alternativas dentro como para hacerlo. Y tenemos a Noir. Y vuelve a insistir una vez más el burgalés en la importancia de que cambien también cuanto antes ciertas normas en el fútbol, tales como los parones por selección o el intentar reducir las pérdidas de tiempo durante los partidos. Mañana a las 4, nueva cita deportiva en Zorrilla. Pues sí, sábado, 4 de la tarde. Vamos a ver la respuesta de ustedes, de los aficionados, a esa hora tan temprana para un sábado, que es a la que se juega este partido. Se ha acostumbrado, y de qué manera, y lo va a hacer durante este mes de noviembre, a ese tipo de horarios, y en sábado el conjunto vallisoletano. Enfrente, un Fuenlabrada del que ha hablado su técnico hace unos minutos, José Luis Oltra. Hacer las cosas bien para mí pasa por el trabajo defensivo, pasa por ser sólidos, pasa por no cometer errores, no concederle nada a un rival que tiene una velocidad de circulación muy alta, que juega muy bien, y luego, por supuesto, tener ambición y llegada para poder sumar de tres. Otro equipo con objetivo alto. Hoy leía a su director deportivo decir que el único objetivo del Valladolid para esta temporada es el ascenso. Te apabulla con balón, te va sometiendo, tiene mucha llegada, probablemente no llegue Román. Vamos, con toda seguridad no va a llegar, y tampoco vamos a tener a Iván Salvador, que ha ido con su selección. Bueno, pues el partido, como decimos, a partir de las 4 de la tarde de mañana. Se lo contaremos, como es habitual, en la sintonía de Es Radio, en el 102.8 de la frecuencia modulada. Y descendiendo un peldaño, no abandonamos al Real Valladolid ni el mundo del fútbol, nos encontramos al Promesas, el conjunto de Julio Baptista, que vuelve a viajar, y en este caso para medirse a otro filial, el de un equipo de primera división, como es el Celta de Vigo. Partido importante, sin lugar a dudas, para corroborar la mejoría, cuanto menos en el asunto de puntaje. Recuerden que de los últimos 6, el cuadro de Baptista ha conseguido 4 puntos. Venía de muy buenos resultados antes el Celta, y pues nada, pues ahora venía de dos resultados negativos, un empate ahora, empató con Unionista. Entonces te puedo decir que sí, luego llega, nos encontramos una cosa totalmente diferente. Aquí no nos podemos relajar. Yo creo que la palabra es no relajación.
para que los jugadores sepan que voy a encontrar, sí, un equipo de una cantera, pero con jugadores muy hechos, jugadores buenos jugadores, un buen equipo. Ahora sí, abandonamos el mundo del fútbol y hablamos de balonmano después de la jornada intersemanal y la derrota en el derbi del equipo de David Pisonero. Los gladiadores azules regresan hasta Valladolid. Mañana en Huerta del Rey, nueva cita con muchos problemas, ni uno ni dos, bastantes más en cuanto a lesiones se refiere. David Pisonero no pone paños calientes. Ganar mañana a Logroño será una tarea harto complicada. Que han cambiado bastante caras nuevas, pero en esencia sigue siendo lo mismo con muchísima más pólvora, ¿no? Nuestra pretensión para poder tirar en la primera línea durante el año es su segunda línea de rotación, ¿no? Eso quiere decir mucho a la hora de con qué equipo nos vamos a enfrentar. Aún así, el técnico se queda con las conclusiones de la primera parte en León para afrontar el choque de mañana, a pesar de que durante las próximas semanas tocará preparar los partidos sin la presencia de Borja Méndez. Variaremos. Evidentemente no tenemos ningún jugador que nos vaya a dar un sistema de 60 minutos en el centro, con lo cual tendremos que tener pues cambios, un poquito de originalidad y muchas veces improvisación también, ¿no? Pero es que con la ausencia de centrales puros no terminan todos los problemas para el técnico. Rocky es seria duda para mañana y a Jorge Serrano solo se le podrán dar los minutos de recambio. Me imagino que minutos en el extremo para dar a Manu tendrá, pero no más de 5 o 10 minutos. Su participación va a ser como mucho testimonial. Pero eso sí, David Pisonero insiste en que nada de eso significa que los suyos vayan a jugar a merced del rival. Una vez que pite el árbitro, lo único que vamos a ver ahí son 14 guerreros intentando poner esto muy complicado, vendiendo muy caros los puntos y explotando todas las posibilidades que tengamos de poder sacar algo positivo. A partir de las 7 de la tarde mañana dará comienzo en Huerta del Rey un clásico de la Liga Asobal, Balonmano Valladolid y Balonmano La Rioja. Bueno, y aún solo podemos hablar de estimaciones, pero los plazos se fijan entre 4 y 6 semanas para la recuperación de Borja con ese problema en el hombro derecho que tuvo en el partido ante el Ademar. Y ahí estamos viendo cómo se intentaba hacer un primer diagnóstico y cómo ahí efectivamente tenía esa molestia. Veremos a ver si se pueden acortar plazos. No conviene evidentemente correr con este tipo de lesiones, pero insisto, un hombre importante que pierde, el director de la orquesta, David Pisonero, uno más para los próximos 4 o 5 partidos. Lo veremos. Mañana es día de recuperación de forma inevitable. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede con Borja y sobre todo a ver cómo lo suple David Pisonero, que va a tener que hacer alquimia, ¿verdad?, para poder sacar adelante la situación. Por cierto, decía David Pisonero hoy en rueda de prensa qué importante va a ser la presencia del aficionado en ese partido, qué importante va a ser el apoyo desde la grada de los socios de este Atlético Valladolid. Y si aquí en casa regresa el balonmano, juega el Atlético Valladolid, en otra vez un largo desplazamiento en Lleida tendrá que afrontar el encuentro el conjunto de Roberto González. Podríamos decir que a estas alturas está ya todo absolutamente preparado y que además la moral de la tropa es muy importante debido a la última victoria, la primera conseguida en el Polideportivo Pisuerga. El domingo por la mañana en Lleida el conjunto de Roberto González vuelve a la carga en busca de una nueva victoria. Apenas sin tiempo para analizar la victoria ante Oviedo, el UEMC Pucela Basket afronta una nueva jornada y un nuevo y largo desplazamiento, algo que para el técnico no es un problema. La convivencia es mucho más cercana porque vas en un autobús y ahí te relacionas mucho más y estás en un hotel donde tienes que comer o cenar juntos y la convivencia, eso te enriquece. Y si tienes la suerte de ganar, pues todavía se lleva mucho mejor. Las vueltas de 9 horas como el otro día en Girona, pues no se hace igual ganando que perdiendo, evidentemente. Y eso es lo bueno que tiene, el convivir y el que el grupo se vaya haciendo más fuerte. No hay mal que por bien no venga. Enfrente, en la matinal del domingo, estará el Forza Lleida, uno de los equipos que mejor ha comenzado la liga. Un equipo que está jugando muy bien y que está teniendo muy buenos resultados. Lleva 5 victorias y está en la parte alta de la clasificación, pues por méritos propios, evidentemente. Son el equipo que más tiros hace de 3 puntos y eso les convierte, pues como os digo, en muy peligrosos. Tienen jugadores conocidos para nosotros como Miguel González o Cabas, Carrera, que está jugando a muy buen nivel,
Reiner, que es un base de muchísima experiencia. La clave para pelear por el triunfo, que sus bases no encuentren el camino. Ellos no pueden jugar cómodos, no pueden estar muy fáciles y no pueden tener tiros abiertos solos, porque entonces ahí nos van a crujir. Nuevo partido y mismo objetivo, seguir dando el máximo, competir cada segundo del choque. Podemos hacer una excepción, que Palencia no competimos, ya lo hemos dicho, pero contra todos los demás equipos hemos competido bien. Y yo siempre digo, para ganar hay que competir, es el primer paso. Entonces, estamos compitiendo, vamos a ver si somos capaces de seguir compitiendo y eso te da la posibilidad de ganar. Vamos a ver cómo se da el partido, pero nuestra intención es esa, seguir con la mentalidad y seguir compitiendo para tener opciones. Bueno, y si largo es el desplazamiento hasta Lleida del conjunto de Roberto González, largo es el desplazamiento de las chicas, en este caso de Sergio Escudero. Tienen que hacer 7 horas de autobús, bajan de él, juegan el partido y regresan hasta Valladolid. En fin, una auténtica locura de viaje. Aunque están acostumbradas a ello, y decía esta mañana Sergio Escudero en la sala de prensa, que no es lo ideal, pero que evidentemente tienen que salir en busca de la victoria. Creo que la clave del partido va a estar sobre todo en la capacidad de adaptación que tengamos en solventar las diferentes variantes defensivas que ellas proponen a lo largo del partido. Creo que es un equipo que es capaz de hacer variaciones constantes del sistema defensivo y va a ser muy importante que podamos adaptarnos a ellas. 2 partidos fuera de casa siempre es complicado, ¿no? Son desplazamientos largos que generan un cansancio físico por el viaje en autobús, pero también mental, porque es bajarte del autobús, tienes muy poquito tiempo para estirar un poco las piernas, tomar un café y meterte a jugar. Y el derbi del pasado fin de semana nos dejó a un Rugby El Salvador pletórico, líder de la categoría, que va a recibir este fin de semana al Rugby Alcobendas. Partido importante también para corroborar el buen momento por el que atraviesan los de Juan Carlos Pérez. Todo lo contrario, dudas importantes tras la derrota en el Braquesos Entre Pinares. Los de Diego Merino se desplazan hasta Burgos para enfrentarse al Aparejadores. Momentos dispares de los dos máximos representantes del rugby vallisoletano. En Segopi disponemos de todo lo necesario para redecorar tu casa. Segopi es mucho más que pintura. Segopi, ven a conocernos. Bueno, buen fin de semana el que nos espera por delante, por lo menos mucha cosa. Esperemos que el lunes podamos venir y decir que ganaron todos. Sí, pero disfrutaremos todo con cautela porque hoy se han detectado, se han diagnosticado 61 nuevos casos de coronavirus. Así que mucho cuidado, disfruten del fin de semana con cuidado. Adiós. Adiós.